Amigos, muy bienvenidos de nuevo a este canal en el cual hoy vamos a tocar un tema profundo, el ego, matar al ego para nacer del espíritu. Y para ello, José García, que está en Sevilla, España, que es antropólogo, historiador, escritor y muchas más cosas, nos va a ayudar a entender cómo poder matar al ego. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias y saludos a todos. Encantado de poder tenerte otra vez aquí. Pero hoy no vamos a hablar del Santo Grial, ni de Jesús, ni de esas cosas que sueles hablar tú, sino que vamos a hablar de un tema más profundo. Bueno, decir que esta entrevista, José, está, digamos, de alguna manera basada en uno de tus libros que se titula Humano, ¿verdad? Humano. Porque en ese libro, digamos, profundiza sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema, pues, que tiene muchas connotaciones, porque hablar del ego, pues ya tiene ego, hablar del ego. Entonces, vamos a ir profundizando, viendo desde tu punto de vista y de tu libro, qué es el ego, qué es el espíritu y muchas más cosas. Oye, ahí vamos a empezar con una frase que a mí me gusta mucho, de Gandhi. Gandhi dijo, cuando el ego muere, el alma despierta. ¿Vale? Empezamos, nos quedamos con esa frase. Oye, hay mucha gente que confunde todavía, a pesar de que es un tema que se han escrito muchos libros y se habla mucho, la gente sigue confundiendo qué es el ego. Pero antes de hablar del ego, yo me imagino que tú cuando escribes un libro tienes algún mensaje que dar. Cuando has escrito Humano, ese libro, ¿qué mensaje así general quieres transmitir con ese libro? A ver, el mensaje es muy heredado, en verdad, de todas las investigaciones que se habían hecho anteriormente con Jesús, con Moisés, con el Grial y con el cruce de culturas dispares que se iban surgiendo en el momento que tú investigas el mensaje de Jesús, surge el mensaje de Buda y cuando profundizas en la iluminación búdica, surge a Sócrates, el filósofo griego, y con él, evidentemente, los diálogos de Platón, Aristóteles, y con todo ello, el mundo presocrático y el mundo socrático. Entonces, cuando había terminado de estudiar todo ese bagaje, tengo que reconocer también que muy ayudado por el trabajo de Wayne Dyer, el psiquiatra norteamericano, porque sí que te ofrecía un punto de partida realmente muy moderno, muy resumido para la comprensión del siglo XX para cosas que fueron escritas hace 2.000, 3.000 años. Entonces, el mensaje final que empieza uno a descubrir, qué es lo que me motiva a hacer el libro, es el modo de vida en el que vivimos. Todo antropólogo, Alberto, siempre se basa en el estudio de los estilos de vida. No tenemos el mismo modo de vida en España que en Marruecos, aunque nos separa 15 kilómetros nada más del estrecho, ¿no? Y si ya te metes en el Amazonas con los Chuar, pues imagina, o los San de Sudáfrica, que siguen siendo nómadas y recolectores. Ahí es cuando empieza uno a ver por qué las enseñanzas de los Chuar, las enseñanzas de los San de África, coincide con la Yoruba coincide con el budismo coincidía con Confucio, con Jesús y con Sócrates, y que esa enseñanza, por lejana que nos pareciera, seguía sirviendo hoy día. Es ahí cuando te planteas por qué nos sirve hoy día esas enseñanzas, surge lo que yo llamo la bomba nuclear, el eureka griego. ¿Por qué el eureka? Porque cuando tenemos una visión, y eso los científicos sobre todo son los más buscadores de esa sensación del eureka, cuando tenemos esa sensación de descubrir algo, el ser humano, por propia natura, cede a la presión del secreto y lo primero es tenérselo que contar a alguien, porque cuando nos ocurre algo bueno, queremos compartirlos con otros. En esta visión, Aristóteles afirmaba, el hombre es sociable por naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Dónde está esa bondad? ¿Dónde está esa sociabilidad que cuando sales a la calle no la ves? Parece que todos son enemigos, aunque no te conozcan. Ahí es cuando empezamos a observar
quién somos nosotros, cuál es nuestro instinto, qué es lo que de mí emana sin yo pensar, cuando dejo mi mente vacía, como dicen los yoguis, con la meditación, y qué es aquello que surge de mi mente motivado por el interés o por la costumbre, que es el personaje social que interpretamos en esta vida, ¿no? Entonces, lo que me movió fue buscar esa tripa profunda que es la que nos hace ser humanos. Y lo que descubres es que el ser humano es inmaterial y que todo aquello que nos mueve de forma material pertenece al mundo del hombre, no al mundo de lo humano. Aquí empezamos ya a diferenciar que cuando yo me centro en el mundo del hombre, mi economía, mi dinero, mis posesiones, mato al humano porque no le echo cuenta, para mí no existe. Cuando una persona fallece, deja de existir, entonces está muerta. Si para mí la parte humana no existe, estoy matando al alma, mato al humano que soy y lo sustituyo por el hombre, generándose aquí una guerra. Hasta que yo no mate al hombre que soy como carne y hueso y materia, no voy a permitir que la parte humana surja. Esto no quiere decir que me suicide, evidentemente, pero sí tengo que ir contra ese instinto del personaje social que comenzamos a diseñar en nuestras costumbres diarias. Como decía al principio José, hay mucha gente que piensa o cree que sabe lo que es el ego, incluso algunos que afirman yo no tengo ego. Para comenzar a, digamos, a ahondar en este tema, ¿qué descripción así rápida podríamos hacer de qué es el ego? Vale. Mediante la New Age, todo el tema de la psiquiatría y psicología moderna, se le ha estado dando un mal uso al término ego. Yo advierto porque es muy contradictorio mi opinión con la opinión clásica que está fuera. Evidentemente está fuera, no por capricho, sino porque personas muy notorias como Sigmund Freud y Carl Jung fueron los padres de esa visión del ego, que es la del egocentrismo y la del egoísmo. Eso es lo que Carl Jung y Sigmund Freud criticaron en sus teorías sobre el ego, afirmando que el ego es malo. Pero cuando replanteas toda la trama del ego cosida desde aquellos libros de primeros del 20 hasta el tiempo presente, o del 19, perdón, empiezas a ver que la trama se ha ido desviando y mucho del punto inicial o de la intención de los padres del ego. Ego, en latín, significa io, que es yo. Entonces no podemos diferenciar entre el yo y el ego. La psiquiatría moderna diferencia diciendo que el yo es mi personalidad, pero que el ego es el personaje que yo interpreto en la sociedad, siempre abusivo de la posesión. Eso es el ego para la sociedad, pero de verdad, de forma intrínseca, ego es yo, io. Para que se pueda comprender mejor el término final o la trascendencia que el estudio del yo tiene, que muchas veces se ha olvidado, ¿vale? Dicho sea de paso, esa trascendencia y por qué Freud y todo el psicoanálisis se enfrenta al estudio del yo es porque es la divinidad de cada ser. El yo profundo es lo que Buda descubre en la iluminación y es lo que Moisés en la zarza ardiendo, cuando escucha el nombre de Dios, yo soy el que soy, el yo soy. Eso es el ego profundo. El ego verdadero es lo que yo soy. Afirmar que si me llamo Leo Messi, soy muy bueno jugando al fútbol, y decir que lo soy y lo reconozco, no significa tener ego. Significa reconocer mis dones, reconocerme a mí mismo y que materializo en el mundo de la materia del hombre aquello que viene del espíritu. Eso es bueno, bueno por naturaleza, porque se ha dado solo. Ahora, esforzarme para conseguir una meta que es casi inalcanzable, olvidando la parte interna de lo que verdaderamente a mí me gusta.
de lo que de verdaderamente a mí se me da bien, de lo que verdaderamente yo soy, y abandonarme para buscar el coche idílico, para buscar la casa idílica o la esposa idílica. Eso sí es criticable porque mata al yo soy. Pero ojo, lo que criticamos del ego, que es esto precisamente, es lo que mata al verdadero ego, que es el yo soy. Entonces, cuando yo soy muy crítico con la New Age, porque cuando decimos el ego es malo, lo que estamos provocando es que no nos dejemos ver a nosotros mismos. Porque mucha gente, cuando se encierran en la búsqueda del antiego, de borrar ese ego que todo el mundo tenemos, caen en el error de que si a mí se me da bien algo, y casi lo hago de forma natural, lo cuido de no hacerlo, me tengo que vigilar a mí mismo, porque hago cosas que sin darme cuenta caigo en el error del ego. ¿Por qué en el error del ego? Si brota solo, no es parte de tu ser. Es un ego bueno. Creo que hoy día, en el siglo XX, permíteme un inciso, Alberto, está ocurriendo con el término ego algo parecido como ocurriera con el principio del catolicismo con el término demonio. Porque en Grecia, daimon era el alma del sabio. Y felicidad se decía en griego el bon daimon, el buen demonio es estar feliz. Pero cuando se criticó y se dijo demonio es malo, se llegó a decir que la felicidad era mala y que con felicidad no se podía razonar y ser sensato un buen cristiano. Se olvidó la parte externa y se olvidó la parte interna. Creo que con el ego está ocurriendo esto. Con el término daimon nos olvidaron y nos borraron ser feliz. Ahora, con el término ego, nos quieren borrar ser lo que nosotros somos, para al final ser como rebaños. Es que esto que estás diciendo me recuerda a una famosa frase que tengo grabada de Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Va un poco por ahí lo que estás diciendo, ¿no? Exacto, es eso. Pero si yo no me reconozco a mí mismo y yo no sé lo que quiero ser yo y solamente me voy a atener a las circunstancias vividas porque yo no soy nada, yo no tengo nada que ver y yo me fluyo en el mar de la vida según venga la marea. Como dice Bauman, vivimos en lo fluido. Oye, ¿y por qué tengo que vivir según las circunstancias? ¿Qué pasa con mi voluntad? ¿Qué pasa con mi yo? ¿Es que acaso yo no pinto nada? Tengo que tener mi divinidad. Esto me recuerda mucho, Alberto, también, para aquel que no sea tan filosófico y sí algo más religioso, porque muchas veces la religión y la antropología la podemos utilizar para pinchar esa hebra dura que muchas veces la filosofía la oscurece porque es una hebra muy profunda, pero que la religión tiene la virtud de pincharla libre y directamente. En el Salmo 82 se puede leer que el rey David escribe en palabra de Dios, diciéndole, Dios dijo, ¿no sabéis que sois dioses? Jesús, cuando se proclama ser hijo del Altísimo y estaban a punto de apedrearle en el Evangelio de Juan, también afirmó lo mismo, pero si vuestro Dios en el Salmo ya os dijo, sois hijos del Altísimo, sois dioses, ¿por qué os extrañáis que yo diga soy hijo del Altísimo? Si todos lo somos. Ese yo interno es el yo soy de Dios, la divinidad que corre por mí. Pero obviarla, decir que esa divinidad en el mundo del hombre no tiene presencia y que si la tiene hay que borrarla, es un grave error. Porque entonces pierdo mi identidad, el quién soy yo para mí mismo. Pero sin identidad, Alberto, ¿cómo vamos a tener autorrealización? Que es la causa de toda felicidad. Cuando yo me autorrealizo, no soy esclavo de ninguna situación, hago lo que quiero.
Oye, José, cuando utilizamos la expresión egoísmo, pues Claro. pensamos que eso es algo malo, pero en tu libro dices todo lo contrario, que el egoísmo es la causa misma de toda existencia. ¿Cómo puede ser esto? Sí. En verdad, el egoísmo es la causa de toda existencia y es, por ello, la esencia misma del ser, pero también el egoísmo en el término en el que nosotros, siglo XXI, lo entendemos, es malo. Todos los ismos, el término ismo, yoísmo, egoísmo, todos esos ismos es cuando el ser interior surge fuera, sale afuera. ¿Y afuera qué hay? Afuera hay materia, afuera está el mundo, no pertenece al espíritu. ¿Qué pinta una sombra espiritual fuera en la materia? Nada. Se ve atormentada por los límites de la materia. Yo quisiera alcanzar, pero no alcanzo. Me tengo que amoldar al camino de la materia, al ver si llega, a ver si el tiempo pasa, a ver si la senda se culmina. Eso es lo que ocurre cuando el yo y el ego surge fuera en el mundo del hombre. No es su mundo, pero eso no significa que no le tenga que echar cuenta en mi mundo interior. Lo que ocurre es que esas cosas ocurren porque el hombre actual solamente vive fuera, solamente se interesa por los intereses del fuera. Recuerdo una novela de Julio Verne, se llama París. No fue publicada en su vida, decían que era demasiado tétrica para poderla publicar. Póstumamente después se publicó y hizo en esa novela un diagrama de la sociedad parisina del siglo XXI perfecto. Hablaba de fax y hablaba de emails a principios del 1910. Imagínense. Entonces, ahí él dijo, en la sociedad futura, todo el mundo sabrá leer y escribir, pero nadie leerá y nadie escribirá. Y todo el mundo estarán tan encerrados en la materia y en la economía que serán meros robots de producción, no humanos. No le importará ni la novela ni la Este filosofía. Julio Verne era un visionario, claramente. Correcto. Correcto. Entonces, cuando haces el juego del tiempo y descubres cuáles son los diálogos de Platón, pero no como libro de filosofía de la universidad o del colegio. No, no. Piensen, es el libro de unos diálogos, gente que salían a la calle y dialogaban a ese nivel filosófico que nos enseña Platón en su libro. Hoy día no ocurre. ¿Por qué 2.000 años después, 2.400 años después, a la vida de Platón? Hay que estudiar en la universidad porque si no, no comprendemos el pensamiento que aquellos hombres tenían hace 2.000 años. Evidentemente es una involución, pero cuando salimos a la calle y analizamos a nivel sociológico cuál era la vida de Platón, la vida de Jesús, sin calefacción, sin agua caliente, sin tuberías, y la vida de ahora con carreteras y coches. Decimos, no, hombre, no podemos decir que aquello sea una involución. Nosotros hemos evolucionado muchísimo, pero nos olvidamos de acometer la coma en el mundo de la materia. Hemos evolucionado tanto en la tecnología y en el bienestar social que nos hemos olvidado que somos humanos. Tal vez ellos, por causa de su pobreza, por causa de sus límites materiales, advertían el ilimitado ser humano como una salvación. Y ahora nosotros lo hemos matado. Oye, José, en tu libro, que lo he leído muy atento este fin de semana, dices cosas muy profundas, algunas muy fuertes, pero hay una que a mí me ha dejado así. Dices, el hombre actual está tan fuera de sí mismo que se ha quedado ciego de su propia verdad. No se conoce. Dios mío, ¿cómo has podido llegar a esta conclusión, José? Sí, es Alberto lo que estamos hablando. Es que no nos conocemos. Desde pequeños nos han dicho papá y mamá, tú tienes que ser abogado y nos llevamos toda la vida estudiando para ser
la abogado de tener nota de matrícula de honor si fuera posible, de mejorar incluso la universidad del barrio y salir a la universidad ilustre de Oxford o de Cambridge, y que luego además tengo que esforzarme en ganar grandes clientes con grandes carteras o grandes hospitales si fuera médico. Y a lo mejor tu hobby ni era médico ni era abogado. ¿Estás deseando acabar tu trabajo para salir a jugar al fútbol con los compañeros? ¿O tu hobby es coger una buena novela y quedarte en tu sala tranquilo con una bombillita del Flexo leyéndote, por ejemplo, a Julio Verne o a Krishnamurti porque te gusta la filosofía del hinduismo, con Gandhi o con Buda o con Lao Tse? ¿Qué pasa con eso? No, le llamamos hobby. Eso es para un ratito, nada más. Tú te tienes que esforzar. Claro, ahí es cuando nos olvidamos de lo que somos, porque nos han dicho desde muy pequeño que lo que nos verdaderamente nos gusta, lo que nos hace sentirnos entusiasmados, otra palabra muy profunda, Alberto, porque entusiasmarse es estar con Dios. Eso es entusiasmo. En ti, el ismo, el asmo, que es el alma, estás con tu alma, estás con tu parte divina. Cuando estás entusiasmado, estás contigo. Eso es el niño chico cuando juega solo, sin pensar en una meta. Pero nuestra felicidad de adulto, ese entusiasmo natural de mente vacía, lo hemos convertido en alcanzar una meta. Y sin meta no vivimos. Y entonces, tras la meta alcanzada, que es el estudio, viene una segunda meta, que es el trabajo. Y dentro del trabajo, cuando lo alcanzamos, es el ascenso. Y cuando es el ascenso, es la venta, es la obtención de una riqueza mayor. Y cuando ya la tienes, es la compra del coche. No más metas. Se acabaron las metas. Vivamos sin metas, que es la mente vacía. ¿Por qué? Porque la meta, al fin y al cabo, Alberto, es una parte física, un límite. ¿Cómo le vas a poner límite a aquello que no tiene límite, que es el ser? Sócrates, cuando fue enjuiciado, decía que perturbaba a las mentes jóvenes y que por eso tenía que ser sacrificado y muerto por la cicuta, por el mero hecho de decir cómo, si la divinidad, en este caso Zeus, es el gran Dios, es el gran creador, va a estar encerrado en algo que ha construido su propia creación, que es el hombre. Yo, como hombre, no me puedo quedar encerrado en la casita que ha hecho mi perro domesticado en mi casa. La casa me la hago yo. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos creados por los dioses, le hacemos la casa a Dios? Dios tiene que ser tan grande que no puede caber en la creación de su propia creación. Suena un poco rimbombante a nivel filosófico, pero es, cuando le coges el hilo, es muy profundo. Nosotros vivimos tan encerrados en la materia que creemos que lo que es ilimitado va a estar encerrado dentro de algo construido, que es el templo. Lo mismo ocurre con el hombre. Tenemos que salir fuera, pero desde dentro. José, antes te pedí que describieras así, de una forma rápida, qué es el ego, porque, como dije, la gente confunde mucho esos términos. El ego es el yo. Eso es, pero ahora lo que te pido es que también puedas describir qué es el espíritu, porque pasa lo mismo, que la gente llama espíritu a lo que no es, o dicen que no tenemos espíritu, que tenemos alma. De hecho, ha habido mucha controversia, bueno, vamos a decir, en temas teológicos, religiosos, lo que es el espíritu, lo que es el alma no muere, el espíritu. ¿Qué es realmente el espíritu, José, por favor? ¿Qué es? Vale, lo tenemos muy asumido todos. Lo que ocurre es que, como repito una vez más, como no hacemos el ejercicio de autocriticarnos y autoanalizarnos, autodescubrirnos, ¿vale? Y de ahí viene la autorrealización. No nos vemos a nosotros, pero es como preguntarle a cualquiera que pase por la calle, ¿dónde está tu cabeza? Y dirá, de arriba de los hombros. ¿Y tus piernas? Pues aquí debajo,
y sobre los pies. Pero como no tenemos el trabajo, la costumbre de vernos por dentro, creemos que el espíritu, el alma y el yo son cosas abstractas, cosas filosóficas o religiosas, cosas que no existen por culpa de Descartes cuando hizo el eje cartesiano de separar materia y espíritu. Vamos a ver, lo tenemos incluso hasta en la verborrea clásica. Este niño tiene un espíritu jovial, pero este otro tiene un malaje porque tiene mucho malaje. Vale. La misma verborrea lo que nos está diciendo, que es muy... La verborrea está muy bien porque es una tradición popular del buen uso de la palabra procedente del griego y del latín, que salta la costumbre léxica refinada de la política. Entonces queda encerrada en el pueblo. Ahí se guarda mucha conciencia del por qué usamos la palabra. Cuando decimos un mal ángel o un buen espíritu, tiene espíritu de luchador, tiene un espíritu jovial, a pesar de la edad que tienes, eso significa que el espíritu es lo que te impulsa a mover. Porque si tú tienes un mal ángel, ese espíritu que es el ángel, es malo, te impulsa a hacer cosas malas, de forma natural. Pero cuando tú tienes un espíritu jovial, te impulsa a hacer y a decir cosas, a materializar las cosas que hace un joven a pesar de ser una persona más mayor. O este niño tiene un espíritu viejo, porque desde los 7 añitos camina como un viejo y hace cosas de viejo. Eso significa que su yo, su ser interior, cuando se materializa en los actos, lo realiza mediante el espíritu. O sea, el espíritu es lo que hace mover a la materia. Parafraseando un poco a Emilio Carrillo, bien dice él que el alma es el coche y el espíritu el que conduce un poco. Yo iría más lejos. El espíritu es el que conduce, el alma es la mente del conductor. Yo quiero ir, pero ¿cómo voy? Pues conduciendo. El acto de realizar la acción la permite hacer el espíritu. Entonces, saliendo un poco de los prototipos ya conocidos, pudiéramos decir que el espíritu es el ejecutor de los deseos del ser, el que se impulsa al movimiento. Toda vida es vida por tener movimiento. Si no hay movimiento, está muerto. Ya el biólogo chileno Humberto Maturana, casi ganó el premio Nobel de física y de biología cuando descubre la llamada autopoiesis, que dice que ¿qué es la vida? La vida es la autorregeneración por ti mismo. Cuando comes y el sistema digestivo no funciona, mueres. Cuando la célula no se autorregenera, mueres. Entonces, ¿qué es la muerte? La ausencia de autorregeneración. Si no me autorregenero, muero. El espíritu lo que me permite es esa acción de autorregenerarme. Yo me muevo, por eso estoy vivo. Sin espíritu no habría movimiento. Pero ¿quién impulsa el movimiento? Eso es el alma y el yo. José, estamos en un punto importante de la entrevista en la que creo que toca hacer la pregunta que da título a este programa. ¿Cómo matar al ego para que nazca o vivamos más con ese espíritu del que tú estás hablando ahora? Aunque igual la palabra matar al ego no sería la correcta, no lo sé. Tú me corriges. No, sí. Matar al hombre, correcto. La correcta sería matar al hombre, que es el envoltorio de carne y hueso, y no significa suicidarnos. Eso. Repito, ¿vale? Porque si entramos en los malos entendidos, no conseguimos hilar la profundidad del mensaje. Eso es. Y es necesario profundizarlo. Cuando yo me vacío y me encierro en mi habitación, yo escribí en el segundo capítulo del libro Humano, escribí una especie de cuento pequeñito que era la muerte de un arquitecto, ¿vale?
Entonces, era un arquitecto muy famoso y de grandes hitos, pero en el momento de morir descubre que los grandes edificios, construcciones o puentes o carreteras había quedado para hecho del pasado. Le enorgullecía que durante su tiempo había hecho cosas buenas, pero no era suya. Y que cuando vio su vida repasada antes de morir, dice, sí, pero ¿qué he hecho para mí? Aquí surge el ego. ¿Qué hay de mi cuenta? ¿Qué hay de lo mío? No de los demás, ¿vale? Porque la gran fotografía del ego es cuando uno fallece o cuando uno imita el fallecimiento en el trabajo mental. ¿Qué hay de lo mío? En ese mío, lo que importa realmente, por eso siempre me voy al extremo del instante fúnebre de la muerte, ¿vale? Para descubrir que lo que verdaderamente es tuyo propio es aquello que te llena por dentro, la vivencia. De nada vale hacer un puente si no fuiste feliz haciéndolo. Entonces, cualquier niño gitanito en cualquier barrio cantando flamenco, cuando muera ya de mayor, dirá lo bien que me lo pasé expresando con mi canto el sentimiento de mi alma. Y tendrá una vivencia más rica en su momento cuando su mundo interior que el rico arquitecto. Entonces, cuando empezamos a descifrar todo esto, decimos, ¿qué sería yo para mí mismo y cómo conseguirlo? Matar al hombre. Pero matar al hombre es como cuando Nietzsche decía, Dios está muerto o hay que matarlo. Es no le demos más energía a la materia del hombre. Vamos a darle más energía al ser o a lo humano, al comportarse bien porque tiene una endorfina el comportarse bien que hace sentirse a uno bien. El estrés no te sienta bien, pero la endorfina sí te sienta bien. Busquemos actos de endorfina y no busquemos actos de estrés. Creo que nos pasamos la mayoría de la vida buscando actos de estrés, porque el egoísmo, que no es el ego, ¿vale? Nos dicta la sensación de poder. Y esa sensación de poder es una lucha. Esa lucha es un estrés. Busquemos actos de endorfinas. José, hablando de la muerte, que la has citado, otra frase importante y profunda de tu libro. Dices, la muerte es el instante de la existencia en el cual la verdad de uno se presenta en el mundo de forma irrefutable. Entonces, ¿tenemos que morirnos para poder entender qué es la verdad? No, no es necesario. Lo que ocurre es que es necesario pensar, imaginar en la muerte. ¿Por qué es necesario? Porque cuando tú dices, ¿quién soy? Pero ¿quién soy yo sin ser antropólogo, sin ser empresario, sin ser youtuber, sin ser escritor? Porque esos son papeles físicos. Sin ser, voy más lejos en la búsqueda. ¿Quién soy yo si fuera mujer u hombre? Me cambio de sexo. Me he hecho una operación. ¿Quién soy yo si engordo o me voy al gimnasio y adelgazo? Cambio mi cuerpo. ¿Quién era yo de niño con un cuerpo de 5 años y ahora con 80? También cambié. No soy el mismo. Por mis experiencias, por mis limitaciones físicas. Bueno, pero aún así existe un yo profundo, constante, de quién soy yo. Es algo imperecedero. Si es algo imperecedero, en el momento de la muerte, va a quedar. Descubres que el cuerpo también es el vestido. Esto siempre se ha dicho, pero nunca se ha profundizado. Bueno, pero si es el vestido, bueno, pues mira, si es el vestido, no le des nada al vestido. Cámbialo por otro. Claro. Protege por dentro. Entonces, Es lógico ¿qué lo que estás hacemos diciendo. nosotros? Exacto.
¿Qué ocurre? Que es necesario ponerse en el papel de la muerte para descubrir que nuestra vida es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no nos llena a nosotros. A nosotros no nos está llenando que el Sevilla o el Betis gane, o el Madrid, el Barcelona, el Bilbao, la Real Sociedad. Nos llena de ira, porque muchas veces, o de miedo, no vaya a ser que el otro en el trabajo me diga que el otro ganó o el otro perdió. O sea, incluso hasta en el hobby tenemos un fuera. Tienes razón. Incluso en el hobby. Entonces parece esto como si fuese una pequeña cárcel planificada para no autodescubrirnos el quién soy. Y muchos sabios, como decíamos al principio, Roberto, de la entrevista, todos fueron eliminados por decir, tú eres un dios, mírate a ti mismo y descubrirás que tu nómina, tu trabajo diario, tu vestido no vale. Fue crucificado, una cicuta, eliminado, perdido, borrado. Confucio también más o menos igual. Murió de pobre en una ciudad perdida, expulsado. Porque al mundo realmente no le interesa que sepamos nosotros que somos más que la materia. Entonces, en el momento que matamos al hombre de carne y hueso, empezamos a mirar lo que somos realmente. Y decimos, bueno, pues si me tomo un día de descanso, pues no pasa nada. Me tomo un día de descanso. ¿Y qué era el mandato divino? El sábado, o en los judíos, o el domingo con los cristianos, no trabajarás un día de descanso, porque si paras, si no piensas, si no haces, allí, dice la Biblia, me descubrirás en el parar. Cuando no hagas nada, cuando tu mente se quede quieta, la Biblia está hablando de meditar, tío. No está hablando del hacer. Qué profundo lo que estás diciendo, José. Habría que replantear muchas costumbres dadas para replantear el modo de vida que tenemos. Esa es la profundidad del todo. Y el mensaje final, parafraseando mucho a Jesús, es el reino de los cielos ha llegado y está aquí. No está arriba en los cielos, ni está en un futuro idílico. Pero no es un sitio físico. No se refería a un sitio físico Jesús, ¿verdad? Claro. Sino a una condición interna, ¿no? Bueno, sí se refiere a un sitio físico, que es el dentro, no el fuera. Es que muchas veces cuando traducimos los mensajes con las palabras, la palabra es importante, Alberto, porque entonces el mensaje se cambia. Claro. El reino de los cielos está, sí está. Y si está, significa un sitio físico. Si no, no se puede usar el verbo está. Está aquí. ¿Qué es el aquí? Un sitio físico aquí y ahora, en esta habitación, en esta conversación, donde tú estés. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. A eso me refería. Claro, pero no podemos decir, no está en ningún sitio físico. Sí, sí está, porque si dices, no está, no lo buscas. Porque como no está, ¿dónde busco? Algo que no está. En esta conversación profunda que estamos teniendo, estaría el reino de los cielos. Correcto. Porque estamos filosofando. Eso. Eso es lo que yo quería matizar. Oye, José, hay un capítulo que le dedicas en el libro a la justicia. La justicia también es algo muy abstracto dependiendo quién hable de ella. Si es un político o es alguien pobre de la calle. ¿Vale? No, no es la justicia igual para todos, aunque nos la pintan como que sí. ¿Qué concepto tienes o ves tú de la justicia? ¿Es ciega realmente la justicia? Sí, habría que analizar de dónde viene el término, claro, y de dónde viene el uso. Siempre el término y uso de justicia ha sido llevado al mundo de la ley. De la ley. El juez, el abogado, el político que dicta las normas y la ley, ¿vale? Pero cuando desde ese punto de vista legal profundizas, oye, quiero estudiar derecho, pongamos el ejemplo, ¿cuál es la primera clase de primero de derecho? Y te encuentras con una sorpresa casi filosófica, donde el derecho se convierte en clase de filosofía, que es el derecho natural.
no el mercantil, el criminal, el civil, no, no, existe una clase que es derecho natural, el derecho natural de las cosas. Como yo pongo en el libro, Alberto, si no como, padezco hambre, sí. Si no sacio el hambre, me muero, sí. ¿Existe un derecho natural de justicia? Sí. Ahora, ¿por qué entonces el malo prevalece sobre el bueno si la vida es en sí y el hombre en sí es bueno? Sencillo. Porque en el mundo del hombre, la justicia se ha convertido en poder físico y el poder físico permite la injusticia. Como la permite y no tiene un límite, que no significa límites, no significa persecución, significa límite, como la educación del niño pequeño o del perrito doméstico, del gato. Eso significa que cuando una persona es mala, hace la maldad porque no teme a un reproche, porque como es más fuerte que tú, te puede pegar, porque como es más rico que tú, manda sobre ti, si no, tú no cobras el sueldo, es tu jefe, o es tu competencia y te arruina, porque cerraste el negocio, siempre es más fuerte que tú, pero porque eso existe, sencillo, porque existe una ley que permite, que es la ley del capital, que permite esa injusticia. Por ello, toda justicia es natural y toda injusticia es una permisibilidad de la justicia del hombre. Así que cuidado con juzgar, no vaya a ser que por juzgar creemos una injusticia. Porque todos de alguna manera somos un poco jueces, ¿no, José? En algún momento. Todos, cuando no nos pasa a nosotros, oye, enseguida miras, si no hubiera hecho eso, no le hubiera ocurrido aquello y tal, ¿no? Somos un poco jueces. Cuando nos pasa a nosotros, indiscutiblemente. Me gustó mucho un trabajo de primatología que hubo, donde en la misma jaulita hubo dos monos. A uno se le dijo, haz tal ejercicio, lo hizo bien, y le dio un trocito, una hoja de lechuga. Sin aliñar y sin nada, ¿vale? Al otro mono que estaba en la misma jaula le dice, chita, ven para acá. Y el mono chita hizo lo mismo que el primer mono y le dieron un plátano. El otro se quedó mirando como diciendo, ¿qué pasa aquí? El plátano está más bueno que la lechuga. Ha hecho igual que uno. Se fueron otra vez al primero. Primer mono, al de la lechuga. Haz esto otro. Le dio la espalda y no lo hizo. Porque dijo, ¿por qué yo, haciendo lo mismo, tuve una recompensa distinta que aquel que, haciendo lo mismo, comió mejor que yo? Tú no eres justo. Bien, eso en el estudio de la manada, que es nuestro gobernador, tiene mucho eco. Porque si el lobo de la manada, el lobo jefe, el macho alfa, no es justo con los suyos, los suyos le dan la espalda. Ahí. ¿Existe alguna ley, algún juez que delimite la acción del macho alfa en la jauría de lobos? No. Son los propios lobos como sociedad. Ese es el derecho natural intrínseco al hombre. Porque las personas a veces se consuelan cuando, por ejemplo, la justicia no ha sido justa en un juicio de una violación, un asesinato o así, suelen utilizar una palabra que quiero que analicemos ahora. Bueno, no se ha hecho justicia aquí, pero se hará la justicia divina. Cuando hablamos de justicia divina, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de Dios, ¿no? ¿O es otro concepto distinto de justicia? No, estamos hablando de Dios. Al hablar de Dios, hablamos del yo soy el que soy. Al hablar del yo soy, hablamos del ser interior. O sea, creemos, por religión, que al morir lo que prevalece es la moral. Y es un hecho, no es un credo. Lo que ocurre es que lo tomamos como credo, no como hecho intrínseco a la realidad humana. No quiero ponerme aquí religioso, en absoluto. No estoy diciendo que después de morir sea la justicia divina manda. No hablo de esto. Pero
incido otra vez en el ejercicio antiguo, que antes ya hemos mencionado varias veces. Piensa en el instante de tu muerte. Ya no hay cuerpo, ya no hay casa, ya solamente existe el yo, mi alma, mi espíritu, mi acto, mis experiencias. Esas experiencias que yo tuve llenaron mi alma de honradez, de bondad, de justicia, de equidad, de honestidad. O mi alma se llenó de injusticias, de abusos, de atropellos. Son palabras que estamos olvidando en el léxico. Casi se nos cuesta trabajo decir cómo se llama lo que sentimos. Porque como hemos olvidado la palabra, ahora no sabemos lo que sentimos. Tenemos que ir al psicólogo a explicarle, yo me siento mal. El psicólogo dice, hombre, no te vas a sentir mal si estás siendo maltratada psicológicamente. Ah, ¿y entonces eso qué significa? Hombre, eso significa un abuso. Espérate, te voy a presentar a un abogado. Y el abogado te dice, en la demanda, usted está siendo maltratada psicológicamente. Porque un diagnóstico médico es una forma de juicio. Correcto. Pero ese juicio, ¿qué hace por dentro, Alberto? Te despierta una luz. Donde había oscuridad, la palabra pone luz. Como nos han quitado esas palabras que iluminaban el interior, ahora no sabemos que existe un interior. Así que cuando tenemos un mal arreglo en justicia, decimos la justicia divina. Pero esa justicia divina es tu propia moral. Contigo mismo, tú solo te vas a ver. Ahí tú te darás cuenta. Porque en verdad somos animales sociables y lo que deseamos con la justicia no es el beneficio mío, porque muchas veces decimos, mira, que con que digas lo siento, no pasa nada. Entonces, realmente, a nivel profundo, ¿qué perseguimos? No estamos persiguiendo que mi preocupación, mi inquietud, no es mi beneficio físico en la injusticia, sino la salvaguarda del alma del otro. Somos tan sociables que hasta nos inquietamos profundamente cuando el alma del otro se pierde. A eso le llamamos injusticia. Hablando de injusticia, las guerras son injustas y aunque nos parezca increíble, en el siglo XXI pensábamos que eso ya estaba erradicado, que ya habíamos evolucionado como especie humana, ¿no? Ya las guerras, eso es cosa del pasado, y ahí tenemos Rusia atacando a Ucrania. ¿Qué le pasa a Putin? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es su ego el que hace que ataque a Ucrania o es maldad? ¿Qué explicación le podemos dar a que en el siglo XXI siga habiendo guerras? Porque es algo que no concebimos, ¿no? No, Alberto, simplemente es un error de la realidad que vivimos. Siempre hay guerras, aunque no nos digan que existe la guerra. Pero el mundo diariamente y de forma constante está en guerra. Lo que ocurre es que no nos lo han dicho. Y cuando ocurre dentro del estilo de vida que nosotros llevamos, cuando está la cosa cerca de nosotros, decimos, ¡qué barbaridad! Pero ¿por qué el muerto del soldado ruso y el muerto del ciudadano ucraniano es distinto al de Israel y Palestina? Ahí está. Es el mismo. Lo que ocurre, la diferencia es que nos ha tocado a nosotros, está dentro de Europa. Ya no está Oriente Medio, los moros, aquella gente rara de otra cultura, que son fanáticos de la religión. No. Correcto. Es una guerra igual que esta. Una buena punto de vista el que has dado, José. En creer que en el siglo XXI no hay guerras, no, te estás autoengañando. Las hay a diario. Oye, en tu libro hablas del poder y del gobierno. Dices que pueden darse dos tipos de poder. El surgido por la impunidad, que tú dices que es el más primario, y luego el observado en la historia causado por la fuerza y la conquista que lleva al hombre hacia el salvajismo.
Y llegado a este punto, ¿qué nos diferencia de los animales? Dices tú. Pues eso te pregunto. En este punto que estamos ahora, José, ¿qué nos diferencia de los animales? No sé, ¿hay alguna diferencia? ¿Somos Muchas. mejor, peor? Porque, Muchas. perdona que te corte, hay una expresión que se sigue utilizando mucho. ¿Qué animal eres? Igual no Correcto. es un insulto, es una realidad, ¿no? No, vamos a ver. Cuando profundizas esa expresión, hay que saber que la expresión viene del catolicismo con la Inquisición. Vale. Entonces, cuando decimos qué animal eres, en latín es qué ánima eres, porque animal es ánima, que es alma. Correcto. Entonces, un animal es un alma pura, que no está civilizada, no está sostenida al yugo de la cultura y de la obediencia del otro, ya fuera de un dios, de un gobernador o de un sacerdote. Eso era lo que ocurría cuando los europeos viajábamos en el siglo XVI, en el siglo XV, con el imperialismo. Sudamérica con España, India con Inglaterra o África, Francia en África también, Holanda, Portugal, la guerra de los apaches con Inglaterra y la conquista de Estados Unidos. Esos salvajes eran los animales, porque eran ánimas puras, no estaban obedientes al credo religioso civilizado. Entonces nosotros nos hemos convertido en civilizados, que es el contrario del animal selvático. Entonces, cuando hablamos de poder, fíjate cómo el poder salvaje, el de la fuerza, es el que lo impregna el grupo, el ejército en batalla. Un grupo unido causa poder, pero el refinado poder de ese grupo unido es el de la ley. Unos pocos mandan a muchos a través de la gobierno, de la democracia, de la monarquía, del idealismo religioso. Unos pocos dictan la vida de muchos. ¿Dónde queda el ánima? ¿Dónde queda el alma del ser? En ningún lado, es borrada. Esa es la profundidad que quisiera llegar con ese capítulo, de que tal vez en la estructura de gobierno en la que nos hemos metido, como Yuval Noah Harari dice, el mundo del hombre, es un mundo en el que te deshumanizas, dejas de ser tú, te conviertes en esclavo. Ahora estoy leyendo un libro que dice que se titula La domesticación del hombre, que el hombre cuando domesticó la tierra se autodomesticó a sí mismo, tenía que esperar que la tierra le diera fruto, mientras que esclavizado estaba allí esperando la agricultura y el cuidado. Sin embargo, el bosque lo hacía solo. Oye, José, en tu libro dices que para hacer resurgir el espíritu y matar al ego, necesitamos el equilibrio, equilibrium. Pero volvemos a lo de siempre. Podemos entender unos, como ha pasado con la justicia y otros temas que hemos hablado, lo que creemos que es una cosa y no serla. ¿Qué se puede entender por equilibrio? Porque igual yo creo que el equilibrio es hacer cierta cosa y tú dices, pues no, para mí eso me desequilibra. Por ejemplo, hacer dieta. Hay gente que hacer dieta le desequilibra de los nervios. Hay otros que tienen esa disciplina y pueden. Por eso, como el equilibrio es tan interpretable también, ¿qué sería, según tú, el equilibrio? Vale. El equilibrio es el punto en el cual tú te encuentras contigo mismo. Eso es el equilibrio. Pero eso no significa que la cosa que a ti te equilibra sea equilibrio. Si la dieta te equilibra a ti, no significa que la dieta sea equilibrio, sino que causa, es una herramienta que causa el equilibrio. Que a mí me entusiasme el fútbol no significa que al que le guste el baloncesto le entusiasme el baloncesto o el fútbol. Pero eso no significa que el fútbol sea
causa del propio entusiasmo por per se. No. Es la visión que tiene uno de esa cosa. Exacto. Más que visión, cómo te vibra a ti. Muchas veces la visión también se repercute en un campo de energía. Cómo tus neuronas aceptan esa situación con tu sinapsis eléctrica, que no deja de ser electricidad propia. Entonces, cuando tu sinapsis está fuera de equilibrio, generamos el estrógeno, generamos ese estrés que tenemos. Hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es buscar la paz con uno mismo. Lo que Krishnamurti y el propio Krishna en el Bhagavad Gita hablaba del no ser, la no acción. Yo hago, sí, pero sin involucrarme, guardando mi paz, mi espíritu. Porque si me involucro, entro ya en el fanatismo. Ese es el punto de equilibrio. Muy, muy interesante. Hablando de la filosofía, porque estamos filosofando, dicho así, ¿no? Bueno, hay muchos que dicen que la filosofía no sirve para nada, que es teoría, que, bueno, que lo que tú dices tal, yo digo que cual. Y es más, en España, que está a punto de aprobarse, no sé si se ha aprobado ya, pero lo han propuesto en el gobierno español, quitar la materia de filosofía en los institutos. A ver, ¿necesitamos realmente la filosofía? ¿Nos da respuesta a la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Vale. Sí, la filosofía es la causa misma de toda la vida. Todo es filosofía, como se decía antiguamente, que todo es política. Vale. Si todo es política, todo es filosofía, porque la política surge de la filosofía. Por ejemplo, ¿por qué cuando tú creas una empresa, pongamos por ejemplo, yo qué sé, un bar, algo fácil, algo común? Quiero abrir un bar, ¿vale? Pero ¿qué tipo de bar? Pues un bar de desayunos. ¿Y cuál es tu filosofía de mercado? ¿La baguette chiquitita fina con el croissant y la infusión? Es una filosofía de mercado, un nicho de mercado. O el típico desayuno de bollo de pan de pueblo con el vaso de café y la manteca colorada con los chicharrones. Es una filosofía de mercado. ¿A qué nicho de mercado te diriges? Eso es filosofía de mercado. Todo es filosofía. Quiero abrir un supermercado. ¿Tipo ofertas todo barato o tipo gourmet todo caro con exquisiteces difíciles de conseguir a la vuelta de tu casa? Eso es una filosofía de mercado. ¿Soy del PSOE o del PP? ¿De Podemos o de Vox? Es una filosofía de vivir. ¿Soy de izquierda o soy de derecha? Eso es filosofía. ¿Por qué lo soy? Filosofar profundiza el por qué soy eso. ¿Por qué yo vibro con ese concepto y no con el otro concepto? ¿Qué me pasa a mí? ¿O qué experiencia yo he tenido para que vea mejor un concepto distinto que el adverso? Eso es filosofar. Claro, que vale. Filosofamos más de lo que creemos, ¿no? Te lo aseguro. Sin darnos cuenta y sin profundizar. Aunque digamos, no, yo no estoy filosofando. Pero de una forma inconsciente sí lo hacemos, ¿no? Claro. Aquí lo que ocurre es que la filosofía invita al ejercicio de profundizar. Hay un filósofo, profesor de filosofía sudamericano, no recuerdo ahora el nombre, Schweinsteiger, creo que se llamaba de apellido. Darío Schweinsteiger es un nombre, apellido alemán difícil de pronunciar. Sí. Entonces, él dice que la filosofía es el ejercicio del porqué. Entonces, cuando tú te preguntas eso constantemente, te conviertes en filósofo. Y es verdad, surge la filosofía de forma natural cuando la cuestión del porqué llega a límites absurdos. Alberto, hemos quedado hoy domingo para hacer esta grabación. ¿Por qué? Porque es domingo. ¿Y por qué hoy no mañana? Porque no trabajo. ¿Y por qué no trabajo los domingos? Porque es el día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? Ya estamos filosofando. Sí, por eso
Por eso digo que incluso gente radical que no, que yo no creo en la filosofía. Y Pues luego la les filosofía te dice escuchas decir todo. cosas así. Oye, en tu libro citas a Jesús. Los que conocemos bien profundamente el trabajo de Jesús, sabemos que detrás de las palabras de Jesús había más profundidad de lo que él decía literalmente. Sabemos que Jesús lanzaba muchos mensajes, vamos a decir, encriptados. De hecho, él dijo, el que tenga capacidad de entender, que entienda, ¿no? O sea, ¿vale? Y entre las muchas frases que dijo Jesús, tú citas en tu libro la frase de yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la verdad. Vaya tres frases. Y seguro que detrás de esas tres frases había un mensaje más profundo. ¿Qué quiso decir realmente Jesús con estas tres frases tan profundas? Porque esas tres frases lo que hace es encerrar, condensar lo que aquí llevamos hablando todo este tiempo, casi la hora que llevamos. Yo soy la vida, bueno, ¿qué es la vida? Claro. Vivir. ¿Y qué es el vivir? Decía Humberto Maturana. Pues el vivir es autorregenerarse. Ay, ¿qué es autorregenerarse? Pues yo solo vivo mi vida, me autorrealizo. Eso es el vivir, vivir para mí, pero para mí el mí profundo. Porque si no vivo para el otro, vivo para pagar la hipoteca, vivo para sostener la familia, vivo para el jefe, para el otro, para el fuera. Eso no es vivir, eso es morir vivo, existir. Pero el vivir es tener experiencias Porque, que me llenen. José, perdona que te interrumpa. Cuando Jesús decía, yo soy lo que fuera la vida y tal, no estaba hablando de él. En un Sí, sentido. también. Sí, también. Sí, también. Sí. Sí, porque cuando profundizas en el existencialismo del ser interior, el ejercicio de la meditación búdica, ¿vale? Esto ya lo había hecho Jesús, permíteme, Yeshua, mejor dicho, antes. Él decía, yo soy porque ustedes, los hombres, no sabéis lo que hacéis. Cuando estaba crucificado afirmó esto mismo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque hacen cosas sin que su ser interior sepa que la están haciendo. Cuando su ser interior se da cuenta de lo que han hecho, ellos caen en el horror, en la autoculpa. ¿Vale? Pero entonces, ¿por qué no caíste antes de hacerlo? Porque eras ciego. No sabes lo que hace. Vale, si alguien te educa en el camino de saber qué es el buen vivir, te están diciendo, el que te está educando, yo soy la vida porque soy un ejemplo. Porque cuando tú vives para ti mismo, te conviertes en vida, porque vives para la vida. En esa vida, cuando es interior y vives por la filosofía del interior, es la verdad, porque después de la muerte, permaneces. Es imperecedero. La verdad es imperecedera. Y como ilumina la oscuridad del adentro, el cual está vacío, y con ese conocimiento iluminas tu interior, te conviertes en luz. Afirmar ser vida, ser verdad y ser luz es ser un filósofo. No es nada extraño. Es llenar por dentro lo que está vacío. Él también decía, blanqueados por fuera, pero por dentro sois sepulcros, podridos. Es Por que dentro. la filosofía, desde como tú lo estás proyectando, lo que veo es que lo que nos insta, nos impulsa a no ver las cosas superficialmente, sino a ir a más allá, ¿no? Es lo que yo entiendo de la filosofía. Exacto. Y eso es lo que no quieren. Volvemos a lo mismo. Parece que estamos viviendo en un tipo de estructura donde descubrir que tú eres una divinidad es malo. Porque entonces, si tú te dedicas a filosofar todo el día, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana a fabricar pan? No habría pan. ¿Quién se va a entretener a las 11 de la noche a coser? Porque entonces la gente no tendría con qué vestirse. La ruleta del mercado se para. ¿Qué pasó con el COVID?
Pero estas son realidades muy, muy reales de la sociedad actual. En América se está viviendo la llamada gran renuncia. No sé si has escuchado esto. Sí, pero no la comprendo bien todavía. La gran renuncia es multitud de gentes que de forma voluntaria abandonan su trabajo porque prefieren vivir por ellos mismos y pasar tiempo con ellos mismos antes que el dinero. Es que no vas a tener, me da igual. Es que tengo que vender coche. Es que solamente lo uso para ir a trabajar. Estoy deseando que llegue un domingo para quedarme tranquilo en casa y no coger ni el coche. Eso es una forma de filosofía. Eso es una forma de filosofía. Exacto. Entonces, el gobernador se pregunta, como todo el mundo le haga caso al filósofo, ¿quién me paga los impuestos? ¿Quién produce? Ahí. Por eso quieren quitar la filosofía como materia. Para que no pensemos. Y por eso las grandes compañías quieren que estemos todo el día así, mirando a este aparato. Es una forma de control, para que no pensemos. Sé que suena duro, pero... O sea, yo vi en el metro de Bilbao, José, y todo el metro entero, todos están mirando ese aparato. Ninguno se mira, ni mira la ventana a ver qué tiempo hace. O sea, esto es una forma de decir, no quiero que pienses, te tengo controlado. Es más, permíteme un poco el sentido de la imagen. ¿Y esto dónde está? El ejercicio propio materia de un libro en el metro. Desaparecieron. Yo no veo a nadie leer. Tiempo. Volvemos a Julio Verne. Todos saben leer y saben escribir, pero nadie lee ni nadie escribe. Cuando alguien viene a mi casa y entra en el salón, que tengo un mueble lleno de libros, dice, ¿y eso? Como si fuera un bicho raro o algo así, ¿sabes? Oye, otra expresión que también tiene mucha interpretación, como ha pasado con la justicia, es el amor y el desamor, que se han hecho canciones y películas y, ¿vale? Y libros. Pero claro, volvemos a lo de siempre. A veces lo que creemos que es amor igual no es más que una proyección de la educación que hemos tenido o del cine o las películas que hemos visto, pero claro, volvemos al punto de esta conversación. Profundizar en las palabras es lo que nos va a decir qué es la verdad y la mentira. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el desamor para ti, José? ¿Qué es el amor? Vale. Como palabra, claro, necesitamos todos de dónde viene la identificación para saber de esa forma qué nos quiere decir, para qué se usa, ¿vale? Amor viene de mamá. O sea, amor significa el amor materno, el cuidar de la otra persona, el entregarse a la otra persona sin importar mi desprecio, sin importar mi pérdida. El perdonar también es pérdida por amor, ¿vale? Entonces, siempre se ha dicho que amor es un perdonar constante, porque tú pierdes, tú solo entregas, tu vida es entregada al otro. Y es un entrenamiento biológico para el segundo paso, el del niño, porque tu vida se la vas a entregar a tu hijo. Tú desapareces para que él crezca. Y tú ya das un paso atrás. Eso también es un entrenamiento biológico, lo de dar el paso atrás, lo de el dar a la otra persona, lo del dejar de vivir para que el otro viva, también es un ejercicio que nos prepara para el abandono. Nos autoabandonamos en pos a otro para ejercer el abandono de mí mismo, que es la muerte. Entonces, es como si la biología, mediante el amor, nos prepara para el abandono existencial del ser, para el autodescubrimiento moral de que de verdad lo que a mí, en mi ser, se va a quedar es la experiencia vivida. Volvemos al principio. Esa experiencia vivida es compartir con mi esposa aquel día que fuimos de cena, compartir el día que nació mi primer hijo, compartir el logro que él hizo, porque mediante él lo sentí como mío, la empatía, compartir, amor, todo eso son elementos que llenan mi interior, que me hacen humano. Otra cosa, que es lo que proponía yo en el capítulo,
es lo que estamos haciendo con el amor y con el desamor. Muchas veces, cuando nos vemos encarcelados a una situación propia, buscamos, ya fuera económica, moral o social, ¿vale? O familiar, buscamos el amor como herramienta de escape. Me caso con un rico para que me saque de la pobreza. Me caso con la primera que vea por allí para que me saque de la familia mía, que esto es un incordio. Para todo amor que tenga un fin, un porqué de existencia, se convierte en una causa, no en un amor. El amor no tiene causa. Es por per se, es un vacío. Es un dar por nada. Uh-huh. Es como el amor de la mamá. Es un dar por nada. Porque, porque si existe un porqué, cuando ese porqué pierda y desaparezca, era bonita y se hizo vieja y fea y gorda, desapareció el amor. Entonces entras en el desamor otra vez. Oye, José, ¿sabes que esta conversación me ha hecho reflexionar algo y no está dentro del guión? Me ha hecho recordar, a mí me gustan mucho las películas con mensaje. Y hay una película que no recuerdo el título, pero la trama es que un señor secuestra a una chica y la tiene durante 10-11 años encerrada en un sótano y la viola, y de la violación nace un niño. Ese niño durante 11 años vive solo en ese sitio y le llama a ese sitio el mundo, y al que le da la comida, al violador, secuestrador, el padre. Un día el niño se escapa y ve lo que es el mundo, y cuando llega con la policía le dice a la madre: ¿cómo no me contaste que eso que había fuera ahí era realmente el mundo? O sea, yo entiendo en esta conversación que la filosofía tiene que ser como esto que le pasó al niño, ¿no? Salir fuera y mirar todo, no solo lo que tenemos dentro, ¿no? Es abrirnos a todo, no solo a lo que me han dicho o lo que he leído. Exacto, eso es la caverna de Platón. Eso es, el mito de la caverna, sí, sí, con las sombras, con una vela moviendo, algo así era, ¿no? Pero que el mito de la caverna no se queda solo en Platón. Cuando profundices lo que es la historia de la filosofía, es más que coger un mensaje y pensar o descifrar qué otro mensaje anterior a ese mensaje dado ya existía que diera pie. Entonces, cuando tú dices Platón crea el mito de la caverna, es griego, sí, contras, pero es que en Grecia estaba también el mito de Orfeo, que bajó al reino de los muertos para sacar a su amada, y que para atrás ya se quedaron en el reino de los muertos. Hay dos reinos, el muerto y el vivo. De ahí surge el mito de la caverna. Es un mito órfico de Orfeo. Me acuerdo de cuando yo estaba en el instituto, que estudiábamos filosofía, lo tengo, lo de la caverna, que nos hacía un ejemplo moviendo las velas en una caja el profesor. Oye, José, para acabar esta entrevista, entonces, con todo lo que hemos hablado, hemos dicho, obviamente hay mucho más que profundizar, ¿no? Pero para poder vivir desde el espíritu y matar el ego, ¿qué tendríamos que hacer? Vivir filosóficamente con una pregunta constante, el por qué. Siempre pregúntame la razón que me mueve. Porque cuando hacemos algo, no lo hacemos porque sí. Existe un sentimiento profundo que me incita a la acción. Ese es el espíritu. Esa incitación a la acción es el espíritu. Y ese sentimiento profundo es lo que llamamos alma. El emanador de esa idea, del mundo de las ideas, como decía Platón. Entonces, cuando nos preguntamos por el porqué de las cosas de forma constante e ilimitada, nos empezamos a acostumbrar a diferenciarnos entre lo que yo soy y lo que el mundo me afecta. Y el yo y mi circunstancia, el yo y mi mundo. Entonces empezamos a parafrasear a Ortega y Gasset con yo y mi circunstancia. Parafraseamos a Jesús cuando él decía también: libra a los míos de este mundo, pero no los mate. O sea, porque para librarnos de este mundo habría que morir, pero no los mate, pero líbralos de este mundo.
empezamos a recordar también frases como la de Krishna en el Bhagavad Gita, la no acción, actuar pero sin involucrarte para que tu ser no se manche de esa acción material. Porque si se mancha ya se convierte en fanatismo. ¿Qué nos ocurre cuando el negocio va bien? Queremos otro. Y cuando el negocio que va bien, que quiere otro, se expande, provoca monopolio, generando la ruina de otros por la competencia exagerada. Ese egoísmo, ese yoísmo profundo fuera de mí, que es lo que conquista al resto, es el veneno. Hay que controlarlo. Yo, José, estoy contigo de acuerdo en que hay que utilizar la filosofía desde ese punto de vista de abrirnos y de ir más allá de lo que se dice que es verdad. Pero vuelvo a reiterar mi preocupación por este aparato. O sea, yo no digo que esto sea malo, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo como el azúcar, el alcohol y todo lo que en exceso se toma. Me preocupa que esto en exceso, que es lo que se está haciendo, no nos deje filosofar, no nos deje profundizar y que creamos a San Google, como le llamo yo a San Google, lo que dice Google o la Wikipedia es verdad, ¿no? No, hay que ir más allá. Ese sería el mensaje, ¿verdad? Hay que ir más allá. También ocurrió lo mismo cuando surgió la televisión. Se abandonó. Efectivamente. La novela. Porque la televisión te lo daba todo. Eso es. También ocurre lo mismo ahora cuando la televisión antiguamente con punsé, redes, o ahora con el programa que hay en la segunda sobre arqueología, arqueomanía, es una televisión que enriquece, pero el Telecinco y el programa de las 3 de la tarde con el corazón es una televisión que embrutece, o qué decir, de 4 con Isla de las Tentaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de uso se le otorga a la cosa? Ya fuera el móvil, ya fuera el televisor, ya fuera la novela. En verdad, el libro también pudiera haber sido causa de un mal uso. Pero al menos la literatura se salvó de ese mal uso. No había tanta industria. Yo me acuerdo de mi abuela, bueno, que ya falleció hace muchos años, que ella decía una frase apoteósica que decía... Tal cosa, lo que fuera, lo han dicho las noticias de la tele. Y ya está, no hay discusión. Se acabó. Bueno, pues José, obviamente se podría profundizar mucho más sobre este tema, pero para que la gente profundice más, pues yo les invito a que compren tu libro, Humano, que se puede encontrar en Amazon. Y es un libro de fácil lectura, como los que haces tú, porque te va llevando de un hilo... no a que creas lo que yo digo que es verdad, sino te estoy proponiendo cosas para que tú tengas la libertad de ver si lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Creo que esa es la lectura que yo he visto en tu libro al leerlo. O sea, no me estás obligando a creer, sino me estás disertando conmigo. Y eso es bonito. Está muy bien el libro, me lo he leído rápido, es de fácil lectura, así que lo recomiendo 1000 por 1000. José, una vez más tengo que agradecer tus aportes, tu buen saber y el cariño con que lo haces y la sencillez. Muchas gracias, José, de verdad. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Y hasta la próxima vez, porque tú ya eres como fijo de este canal. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo.